Bien, por cierto que no os lo he comentado y a ustedes tampoco, que esta ronda de preguntas determinará un ganador, un vencedor que, si lo desea, repetirá con nosotros dentro de 7 días. Es decir, recuperamos la figura de nuestros campeones. Con los otros dos jugaremos la eliminatoria y de allí saldrá la pareja con la que jugaremos la tradicional subasta. Y hablando de jugar, ¿qué les parece si en casa se preparan también para jugar? Porque en el momento en el que adquieren el libro que se edita con motivo de este nuevo 1-2-3, usted encuentra un doble cupón. Uno para venir a participar como ellos aquí en plató y otro para estar plácidamente en su domicilio y poderse llevar un dinerito. Gloria, ¿cuánto se pueden llevar? Pues 500 euros, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y el señor notario que me ha dado a mí la lista de los teléfonos que han sido seleccionados, que han tenido la suerte de ser seleccionados. Así que vamos a ir marcando. Vamos a ir marcando el primero de ellos, decir que tenemos varios teléfonos, si eres tan amable, Gloria, y que aguantaremos hasta el quinto tono. Vamos a ver. Vamos a llamar a Lezo, Guipúzcoa. Juan Carlos estará esperando. Vamos a hablar con Juan Carlos. ¿Qué le decimos a Juan Carlos? Pues no sé. ¿Y quién cree que somos? ¿Que quién cree que somos? Claro. A ver si está Juan Carlos. Una. Lleva la cuenta, Gloria, que yo las matemáticas fatal. Vamos a ver. Dos. ¿Sí? Hola, muy buenas noches. Juan Carlos Aramburu, por favor. Sí, soy yo. Es usted. Buenas noches. Soy Luis Roderas. Le llamo del 1-2-3. Sí. Ah, controle la emoción, de verdad, ¿eh? No. Tranquilo, relájese. No pasa nada. Está llamándole de la tele. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo? No pasa todos los días, ¿eh? No, si ya lo he notado yo por el entusiasmo con el que ha dicho. Ah, vale. Dale. Que digo yo, que tenía 500 euros yo por aquí y me he dicho, estaba yo con Gloria, una compañera, y digo, vamos a regalárselos a alguien si nos está viendo. ¿Le parece ser usted el afortunado? Sí, sí, me parece. ¿Eh, Juan Carlos? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, pues para empezar, dígame, ¿cuál es el libro que compro? Pues... Las mil y una noches. Las mil y una noches. ¿Y su historia preferida? La historia, pues no sé, quizá la de Sinbad. La de Sinbad, quizá la de Sinbad sea la que le dé suerte. Gloria, ella es la mente maquiavélica que va perpetrando la pregunta. No sé, ¿quieres preguntarla tú o se la pregunto yo? Venga, tú, lánzate. A ver, ¿cuál de los cuentos de Las Mil y Una Noches ha sido llevado al cine? ¿Cuál ha sido llevado al cine? Es muy fácil esa. Pues al cine, o sea, Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba y los 40 ladrones, claro que sí. Fuerte el aplauso para él. Chico. Juan Carlos, ¿eres cocinero? Sí, bueno, más o menos. ¿En qué vas a emplear los 500 euros, amigo? Uy, pues en algo para mi niña. Bueno, pues para tu chica, claro que sí. Gracias, Juan Carlos, fuerte el aplauso para él. Gloria, muy amable. Nos vemos luego. Y le digo a Gloria que le veré luego, porque como han podido ver, son muchos los cupones que han enviado y muchas las llamadas que haremos durante el programa. Miguel.